¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en una nueva entrevista TD News. En esta oportunidad con una intención de compartir aquellas cuestiones que tienen que ver no solamente con la historia de Río Colorado, sino también con los distintos momentos que hemos vivido a lo largo de las últimas 3-4 décadas. Porque hablar de, bueno, de la posibilidad del encuentro, de los lugares comunes, de las historias compartidas, es también hablar de los lugares de placer y de goce. En este tiempo de pandemia tan particular en el que hemos venido postergando la posibilidad del encuentro, parece hasta nostalgioso remitirnos a estas historias. Y en Río Colorado esas historias tienen nombres propios y también personajes. Y aprovechando que por estos días está aquí en la comarca, hemos invitado a un hombre que es referencial, ¿no? No solamente de esa historia tan particular de los encuentros, sino también de su pasión, que es la pasión por el deporte motor. Vamos a saludar a Néstor Kohler. Néstor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Un gusto, un placer estar de vuelta acá. Si bien hace muchos años estuvimos un tiempito y conocemos las instalaciones, bueno, un gusto volver y verlas tan renovadas y, bueno, tan cambiadas. Y, bueno, con todo este proyecto está bueno. Vos sabés que ya desde hace días, cuando planteábamos la invitación, decíamos, vamos a estructurar una entrevista particular, porque, claro, hoy en plena pandemia, esos momentos de goce, de encuentro, tienen más valor que nunca, ¿no? Pero también nos permite, desde un punto de vista crítico, si se quiere, no solamente contemplar el paso del tiempo, sino que han cambiado las costumbres, ¿no? Porque hablar, por ejemplo, de los boliches, de la noche en Río Colorado, es hablar fundamentalmente de un aspecto social que hoy se ha transformado. No estamos hablando exactamente de lo mismo a la hora de trazar qué es lo que hacen nuestros hijos o nuestros nietos cuando salen a divertirse. No, exactamente. Yo creo que, a ver, fue una historia, un momento, una moda, una necesidad. En Estados Unidos, fines del 60, cuando hacen Woodstock del 69 y aparece un Joe Cocker, el Creedence, pero van apareciendo un estilo de música que venía entre una mezcla de prácticamente hablando, o sea, no despectivamente, por favor, pero siempre se dijo de esa manera y yo lo digo con mucho aprecio porque valoro y soy un apasionado de la música de esta gente de piel de color. Entonces decimos, la música de los negros, se decía antes, ¿no es cierto? Por eso lo aclaro. Donde empiezan a transformar ese blues con ese jazz y aparece una música disco. Y esa música disco se transforma en un salón que era como acá, porque acá en aquella época estaban los bailes de Club Atlético, del Club Independiente, Club Villamitre, la Colonia, el Club Defensores, y allá también. Ese baile se transformó en un estudio que era un baile también, porque eran las orquestas o los grupos que iban a tocar y la gente a bailar. Pero ¿qué pasa? Nosotros escuchábamos cumbia, tarantela, y allá empezó a nacer la música disco. Entonces, ¿quién iba a tocar? ¿Donna Summer? ¿Barbara Streisand? ¿O iba a tocar Kill and the Game? Y bueno, y ahí nace Estudio 54. El famoso Estudio 54 de Estados Unidos. Y como teníamos, no sé si políticamente, podemos decirlo, una vinculación muy importante, entraba mucho, absorbíamos mucho de aquella época de lo que era de Estados Unidos o de Inglaterra, por eso escuchamos tanto nosotros en aquella época Dire Straits, que es grupo, estamos hablando de Inglaterra, Estados Unidos, Pink Floyd, Dire Straits, toda la Queen, influencia de ese claro, momento. Queen, los clásicos que hoy decimos, Creedence, bueno, Elvis un poco del 50, pero quiero decir, se fue dando ese tipo de cosas y acá también empezó a aparecer la historia de los boliches. Estábamos los bailes. ¿Y cómo llegabas a escucharlos? Porque digo, no era sencillo comprar un disco. Un disco era algo así como un bien preciado, ¿no? Era caro, los discos eran caros. Acá teníamos una disquería, que la voy a nombrar porque no existe más, pero es una parte de la historia, como vos decís, de Río Colorado, se llamaba John Joseph Musical. John Joseph. Sí, era de la familia Lisitra, acá en la calle Sarmiento, al 700, al 600, estaba John Joseph Musical.
Bueno, íbamos a buscar los discos a Don Lisitra y a ver si había salido el disco nuevo de Gapul, a ver si había salido el disco nuevo de Arestrey, a ver si había salido el disco nuevo de Lito Nevia, que fue el revolucionario, fue el creador de la historia del rock nacional con el famoso tema La Balsa, que la hacen justamente con Tanguito, ¿no? En esa famosa historia del Porque café imagino y del baño. Las dos circunstancias. Sí. La primera. Obviamente el lugar de encuentro con el disco. Claro. Pero después aquel que tenía el equipo para reproducirlo, que tampoco era una cuestión famoso sencilla. Famoso combinado tocadisco que pocos lo tenían. Y ahí creo que es donde nace también la parte de la historia de los boliches, que cosa que hoy no hay una necesidad. Hoy tenemos todo al alcance de la mano. Porque había una previa socialización, digo. Claro. Si vos tenías el último disco, tenías el Winco. Winco, Philip, sí. El parlante para reproducirlo porque claro, había que enganchar algo. Claro, pero aparte vos tenías el disco. Pero no lo hacías en solitario. Es decir, no era te encerrabas en tu habitación como hacen los chicos hoy con el teléfono, con la computadora. Y no, lo compartías. Lo compartías. ¿Cómo era ese momento? Claro, o sea, los amigos nos juntábamos en las casas porque, Juan tiene el disco nuevo de Dire Straits. Ay, hay que ir a escucharlo. Entonces íbamos todos a escuchar el disco nuevo de Dire Straits. Ahora, ¿cómo hacíamos para hacer una copia? No había. Claro. O sea, lo tenía él, por eso era un oro, algo tan preciado era el disco, que el disco yo lo transformo, si vos te pones a hacer un punto de comparación, como aquel que le gusta las pinturas y un cuadro. A ver, vos te comprás un cuadro, y ese cuadro, puede haber muchas copias, pero el cuadro original es el cuadro original. Cuadro, por eso hoy vale el cuadro original y por eso hoy vale el vinilo. Claro. No por el vinilo en sí, el material, porque vale 2,50. Pues fíjate cuánto se cotiza un vinilo hoy, te querés morir. Sí. ¿Pero por qué? Porque es el contenido, es lo original. Hay que imaginar una realidad sin medios de comunicación. Es decir, la comunicación venía por aire, en las AM. AM de Ludos acá, escuchábamos de Ludos todo el día. No había FM en Río Colorado. Exactamente. Y que la otra circulación posible era el viajero, ¿no? Claro. Aquel que iba por distintas razones, o a Bahía, o a Santa Rosa, o a Buenos Aires. A Buenos Aires. Y el que podía salir fuera, que era muy poquito, muy escaso. Muy poco. También marcaba la diferencia, sí, ¿no? Sí, bueno, el boliche se marcaba esa diferencia, bueno, hay mucho para hablar, acá tenemos que hablar horas y horas y días. ¿Cómo comenzar a hablar de la historia de los boliches? Comencemos por el primero. ¿Cuál fue el primer boliche que en el que tuviste participación, acompañaste? Yo no conocí, puedo contar la historia de los boliches por medio de mi primo, por medio de conocido acá, Loco Corre, por Norberto, porque él tiene unos años más que yo y yo era un apasionado, era muy chico, pero él me llevaba. Yo no lo conocí, pero el primer boliche que hubo acá en Río Colorado se llamó Sunset. Sánchez estuvo en la ruta, donde fue después el Parado San José. O sea, ahí es donde se arma, con Leiva, con un hombre que vino acá, y armaron el primer boliche. O sea, ahora armaron dos bandejas giradiscos, con un amplificador, con dos cajas, un par de luces, y decir, vamos a pasar, no la música de los bailes, sino vamos a empezar a pasar la música del boliche. Ahí es donde nace, ahí es donde se pasaba Creedence, Johnny Rivers, o se pasaba Elvis Presley, Beatles, y bueno, no olvidemos que ya venía un poco con Lito Nevia, como te decía, con La Balsa, era la revolución del 70 y monedita, 70, 71. ¿Como acto social se preparaba? Es decir, era como lo vivimos después, más adelante, otras generaciones, decís, ir al boliche, me pongo la mejor ropa, la mejor actitud. Sí, voy al encuentro. Pero, a ver, estamos hablando del 70, pero yo te voy a decir una cosa, yo te digo que en la década de los 80, que yo lo que más viví, el 95% no iba de gym, tenía que ir de pantalón de vestir. Pero nadie le decía que tenía que ir de gym o de pantalón de vestir. Nadie te decía que tenías que ir de zapato y no de zapatilla. Era un acuerdo. Es que uno salía a un evento. Claro. Con el mejor perfume que podías, y si no, a ver una. Te cuento una anécdota. Éramos tres amigos y valía $100 el frasco grande de Paco Rabanne. Y resulta que compramos entre los tres el frasco, lo dividíamos en tres y los tres usábamos Paco Rabanne, y era la manera de poder llegar a decir, me voy a poner un Paco Rabanne. Claro. Pero, y las chicas seguramente lo mismo, iban a buscarse el mejor vestido, y ahí está la historia
de que uno después se va enterando que se prestaban los vestidos y que se ponían un día el vestido de una a la otra y porque para no ir todos los fines de semana vestida de la misma manera. Pero quiero decir que era un evento, porque el boliche fue, no solamente que fue la música, yo creo que la música fue la excusa también, fuera de que fue muy importante. Era porque no había un encuentro como hay hoy. Hoy te encontrás con cualquiera, a cualquier hora te comunicaste por WhatsApp, o antes no, antes si vos no veías a esa chica, a esa amiga, a esa chica o ese chico que te gustaba a la salida de educación física, o a la entrada de educación física horario de colegio, o a la salida de la escuela, pero si vos ibas a un colegio y el otro salía del otro, tampoco era medio difícil, no sé, que coincidan las calles como para decir, hola, dos segundos, hola, ¿a qué hora tenés educación física? Te veo, o sea, no se veía, no nos veíamos porque... El primer Facebook, digamos, se construyó en el cara a cara. El primer Facebook que se construye son las cartitas en la escuela. Ajá. Ese es el primer Facebook, la primera red social. Pasábamos, hacíamos un papelito y pasáselo, y en 10 minutos tenemos en el boliche o el famoso asalto que se hicieron, que fui un poco el creador de los asaltos, y después hay otra historia del porqué. Hay un asalto en mi casa, hay un asalto en el coso, el sábado, ta. Y eran los papelitos. Vos en una mañana desparramabas 500 papelitos y los 500 chicos de la escuela ya sabían que el sábado había asalto. Tardaba nada. Ese fue el primer Facebook, la primera Néstor, red social. Y vamos a la experiencia del boliche, ¿no? ¿Se preparaba en la cabeza? ¿Cómo se planificaba? ¿Cuánto duraba un encuentro? ¿Tres horas, cuatro horas? ¿Boliche? Se abría a las 12 de la noche y se duraba, bueno, en la época del proceso estamos hablando hasta el 83, podemos decir, pero no fue 83 porque fue mucho menos, un año antes ya estaba bastante liberado. Te decían hasta las 4 o 5 de la mañana, pero si no pasaba nada siempre tenías un plus, así que cuando querías acordar eran 6 de la mañana y se cerraba. Bueno, ¿cómo planificabas vos si tenías que pasar música? ¿Qué momentos? Bueno, yo, bueno, ¿qué temas? Vamos ¿cómo armabas la noche? De Sunset, sí. Que estoy hablando, que yo tenía 5 años, o sea, vamos a ser sinceros, que no lo conocí, se pasó a Chango primero y Chango segundo. Leiva, como le decían Chango, entonces abre Chango primero, Chango segundo, y se va de la ruta, se viene para el centro, para tener más, sí, más lugar, para que la gente no tenga que ir hasta la ruta, sí, que quede más cómodo. ¿Dónde funcionó Chango primero y Chango segundo? Lo que hoy es las oficinas de la Sociedad Rural de Río Colorado, enfrente del sanatorio. Esa esquina funcionó Chango primero y Chango segundo. En el año 74, 73, la Comisión de Mujeres de Damas del Club Independiente deciden arriba de la confitería, deciden terminar de levantar las paredes, hacer un techo y hacer un boliche. Bueno, fue una discusión, porque no, ¿cómo vamos a hacer un boliche? Que eso, mucha gente en aquella época, decir boliche era hablar de, no sé, un poco más decir cabaret, por decirlo de alguna manera, o un lugar que no era muy decente. Ajá. O sea, era un poco, estaba catalogado. Un poco despectivo, digamos. Que no hay que ver, pero bueno, era un poco. Lo que la gente grande por ahí decía, por eso va a andar un baile el boliche, esos lugares. Bueno, familias enteras logran abrir con muchas discusiones, inclusive en aquella época con el sacerdote totalmente desacuerdo con que se abra eso. Deciden abrir el boliche en Club Independiente. Ese fue el boliche más importante que tuvo Río Colorado porque fue el que más duró y el que más gente pasó y el que más recuerdos de aquella época uno tiene. Otros fueron más fugaces, digo por el tiempo, si bien fueron muy importantes, pero... y bueno, la Comisión de Madres, por decir, bueno, como fue una comisión de madres, de mujeres, buscan el nombre y en griego, mujer, en griego es Guiné. Entonces se pone Guiné. Ahí Guiné. Nace Guiné, con acento en la E, Guiné. Y ahí nace Guiné el año 74. Y a partir de ahí fue la historia que yo no fui, conocí Guiné el año 77, 76, porque mi primo trabajaba en Guiné, lo tuvo Guiné con dos amigos más, y ahí ya empecé a ir más seguido, yo iba a sexto grado, séptimo grado. Cuando voy a séptimo grado, lo primero que le digo a mi papá y a mi mamá, le digo, yo quiero pasar música en un boliche. Y me miraron y me dijeron, no, vos al boliche no vas. No, yo voy, digo, Norberto me lleva, Norberto me cuida, yo al boliche voy a ir y yo voy a ir. Y era, no había otra manera más que ir, y yo quería pasar música. Así que, en séptimo grado, año 77,
Él dijo que era Pepe Ponce y bueno, y ahí Norberto, mi primo, va, le habla y me dice, Pepe, bueno, tráelo que yo le voy a enseñar. Y ahí tuvimos un año de práctica. Era primero limpiar disco. Sí, o sea, vos creías que es como el que va a tocar un instrumento. Vos creés llegar y en la primera clase vos decís, yo ya toqué la canción que me gusta. No, no. Primero aprendí a limpiar disco. Después aprendí a limpiar el equipo. Después aprendí a hacer sonido. Después aprendí para cuando llegué a las bandejas, para cuando llegué a buscar el golpe que te enseñaban, qué golpe, qué cuántos compases tiene cada tema, qué buscarlo, qué eso, qué, con los recursos que había en ese momento, imagínate. Bueno, me llevo un año. Bueno, dentro de ese año estuvimos. Y a partir de ahí sí ya entramos. Y bueno, ahí yo ya empecé, que aprendí con qué, con Bee Gees, con Un Último Tren a Londres, Electric Light Orquesta, Kool & The Gang, como te decía, Bon I.M., ABBA. Bueno, había una mezcla, estamos hablando, bueno, la música disco de aquella época. Y ahí fue donde empezamos a estar en los boliches. Y a su vez, yo hacía asaltos en mi casa. Claro. Porque muchos compañeros míos, nadie lo dejaba ir al boliche con primer año en la secundaria. Claro. Entonces tenía que hacer asalto para estar con mis compañeros y yo en el boliche estar con la gente más grande. Más grande. Entonces conozco mucho Río Colorado, conocí de amigos, sí. Gente más grande y gente de mi edad. Y ajá. Gente más chica porque después en el boliche seguía, así que conocíamos a todos. O sea, hablábamos de planificar la noche. Sí. Sí. Había un momento que después tomó vuelo propio y en los 80 comenzó a ser el más esperado, que era la presentación. Sí, ¿no? Sí. Se preparaba toda la batería en la presentación, que eran los 5 o 6 primeros minutos. La presentación, yo creo, de boliche fue un clásico, que era como decir, ¿por qué la gente, abríamos a las 12, a la 1 y 25, 1 y media, se hacía la presentación? La gente se esperaba, decía, ¿hicieron la presentación el que estaba afuera? No, bueno, listo, tenemos que entrar antes que hagan la presentación. ¿Por qué? Porque era el show, era el espectáculo. Era como decir, a ver, yo voy a ir a ver un recital del que más me gusta y me voy a perder la presentación cuando entran, cómo presentan las luces, qué sonido hacen. No, no me lo quiero perder. Y esto era semanal. Y entonces, o sea, no podías repetir la presentación del viernes o sábado. No, con los pocos recursos que había buscábamos las primeras partes de los discos que hacía un efecto, que buscábamos en el helicóptero, un famoso helicóptero de por ejemplo, de Pink Floyd con The Wall, lo mezclábamos con, no sé, la batería de tal cosa, y ahí íbamos taca, 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 haciendo efectos, o sea, cosas, y presentando las luces. Porque el helicóptero, por ejemplo, si vos que lo viviste más o menos, el helicóptero, ¿qué podés poner? Y el flash. Claro. Que es el golpe más rápido. En las partes más lentas, ¿qué vas a poner? Las partes lentas de violines o de cosas, por ejemplo, como Van Halen, que tienen temas que arrancan de una manera fantástica. La guitarra de Dire Straits. Sí. Bueno, esa parte presentábamos lo que era Luz Negra, La Bola de Estrella. Entonces había que compaginar e inventar todos los fines de semana algo diferente con esos pocos recursos. ¿Y después, definía la presentación la noche? Es decir, siempre siendo crítico, objetivo del laburo de cada uno. O sea, si preparaste toda la semana, si le pusiste la mejor onda, y sonó bien, la noche venía bárbara. Y si no estabas conforme, ¿qué pasaba? Ya había una... Para la gente no es que... La gente yo creo que era muy muy predestinada, o iba con toda la esencia de pasarla de lo mejor. Ajá. Uno por ahí era el que buscaba, si esto no me gustó, no me salió como yo hubiese querido. Pero la gente nunca te lo decía. Uh-huh. Nunca te decías cosas positivas, pero las cosas negativas por ahí no las decías. Uh-huh. Que eso un poco cambió también. Ahora somos más de decir cosas negativas. Es como decir, viste, que una mentalidad. Ahora, si no te dije nada, porque está todo bien. O sea, comprabas un disco por un tema. Entonces, ¿qué hacíamos con el resto de los temas? Que también estaban buenos, pero no tenían tanta fuerza para bailar, que no eran lentos, que eran intermedios, pero que eran buenos temas. Bueno, eso es lo que se usaba en la previa. Y algún clásico de siempre. Uh-huh. Entonces, era como una confi, es decir, a ver, la gente entraba, abonaba su entrada, con la entrada tenía una consumición gratis a elección, que eso fue toda la vida, fue así. Y tomaba algo con esa consumición gratis, esperando el arranque del boliche, ya se encontraban con los amigos, se armaban los grupos. Era el lugar del encuentro. Bueno, ya se iban cruzando por ahí algunas miradas y bueno, mirá, vino fulana, que yo seguramente, porque yo estaba en la cabina, a ver, pero uno de arriba ve mucho más por ahí que lo que ve el de abajo.
Y bueno, y esperaba a todo el mundo lo que era la presentación. Cuando era la presentación se bajaba la música, quedaban 2 segundos de silencio total y empezábamos a tirar humo y ahí empezaba. ¿Te acordás? No sé, seguramente sí. Tenés en la memoria decenas de presentaciones, pero esa que decís, estuve genial. ¿Qué elegiste? ¿Qué tema pudiste haber elegido para esa presentación que estuvo genial? Todo depende de la época, porque por decirte, fueron temas fantásticos de presentación. Estamos hablando de la última cuenta regresiva de Euro, por ejemplo. Estamos hablando que no existía en el año 77, pero sí, por ejemplo, fue un tema fantástico. O lo que pasa es que buscábamos la presentación, como te decía, con después iba el tema. ¿Cuál era el tema? El tema era que el más nuevo de todos, era el que tenías que pegar o era el que vos tenías que imponer y ahí te jugabas. Ajá. Porque había venido un disco nuevo. ¿Qué pasaba en aquella época? El disco nuevo que venía, la radio acá, como te decía, no había FM. El que le gustaba mucho la música se tenía que poner a las 2 de la tarde, que seguramente vos te habrás puesto igual que yo, a escuchar Círculo Musical. A Janito. Círculo Musical, claro, como para decir. Janito Rubio. Claro, sí. Como para decir, a ver, che, qué tema, qué disco nuevo sale. Mira qué lindo tema. Había que ir a Bahía o alguien que iba a Bahía, tráeme el disco. Para si es posible, estar lo antes posible para el sábado que viene tenerlo acá. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién lo conocía? Entonces era decir, ajá, me la juego. Este tema tiene que pegar. Digo, bueno, normalmente el 90% pegaba porque después era el tema que se ponía de moda, claro. ¿No es cierto? Pero entonces era, te jugabas con el primer tema. Con ese tema era el que te jugabas más que con la presentación, era con el primer tema. Cuando era nuevo, de movida no salían a bailar. O sea, pasaban medio tema hasta que empezaban a ir a bailar a la pista. Eso sí, era muy... la gente era muy, muy transparente en este aspecto. Vos le errabas un tema, así sea la mitad de la noche. Venías bárbaro, vamos para arriba, para arriba, para arriba. Vos ponías un tema que no tenía que ir en ese momento o que no había entrado lo suficiente bien como para que empalme y que quede agradable, yo te puedo asegurar que 50 personas que había en la pista quedaban 15. Era automático, la gente era transparente automático, ¿no? Es que fue muy complicado, que yo siempre lo digo, porque eso sí que había que imponerlo, y no yo, sino en el país había que imponerlo, fue la historia del rock nacional. No nos olvidemos que veníamos de escuchar Gapul, de escuchar toda la música disco y disco y disco y disco y disco y disco, y de golpe porrazo teníamos que escuchar marcha, hacerles bailar Marcha la Bronca, Virus, Soda Stereo, Raúl Porchetto, lo teníamos que hacer escuchar, bueno, después un poquito más adelante Nanitos Verdes, ¿cómo hacíamos? Los lentos, cuando venían de escuchar un lento dulce de qué sé yo, de Kenny Rogers, de qué sé yo, por decirte, Joe Cocker, de Donna Summer, Barbara Streisand, bueno, de tanto. Y de golpe porrazo bailaban Reina Madre Raúl Porchetto. A ver, era como que no, era un recelo. De todo el desafío, claro, más fácil. O sea, fue muy difícil. Como también vamos a decir lo siguiente, Néstor. Los enganches, es decir, la forma en la que se van concatenando los temas, no era como hoy, que hay hasta un software que establece cuál es el mejor momento. Digo, había que sentirlo en la oreja, había que sentirlo acá y había que estar con los ojos atentos a lo que decías, ¿no? Es decir, ¿cómo vienen bailando? ¿No? Sí, yo a mí me hice una nota en el diario Río Negro que me dijeron e hizo polémica. O sea, a ver, por ahí muchos me lo preguntaron. Yo no quise generar una polémica en decir hoy cualquiera pasa música, porque en definitiva, o sea, se resumió en eso. O es más simple pasar música. Claro, pasa que menos complejo. A ver, hasta un sordo dije pasa música. ¿Por qué? Porque justamente, porque tenés un software donde va marcando si coinciden los golpes o no coinciden. Claro. Entonces. Es muy fácil pasar música, mezclar la parte, tenés la opción de que ese golpe que vos querés, vos le ponés en reiterativo y te lo hace golpear 30 segundos, 40 segundos al mismo golpe. Entonces yo agarro el otro tema que tiene el mismo golpe, que lo hago coincidir con las luces y tengo 40 segundos mezclando los dos temas y voy a decir, che, son los dos exactamente iguales. No, estoy lográndolo con una computadora, con un programa que golpee esto 30 segundos,
porque es un solo golpe en el tema, pero 30 segundos continuos al ritmo que yo quiero para que entre el otro tema. Si querías que vayan un toque más rápido porque el golpe y tenías que darle con el dedo despacito, porque, o sea, no tenías medio. Encima, no teníamos un mezclador cuando yo arranqué en el año 78. Teníamos dos botones que este si la dabas para acá, entonces tenía todo el volumen. Si yo lo bajaba, tenía menos volumen, este se apagaba. Claro. Y este, o sea, a ver, explícame. O sea, dándole con el dedo así y mezclando así. O sea, era un enganche más que nada cortado, golpeado. Pero ¿qué pasa? Teníamos que hacer conseguir el golpe. Claro. Entonces era darle volumen acá, buscarle el tema y cuando va, lo mandabas. Y después, bueno, ahí le ibas acomodando. Bueno, después hasta que se compró, sí, la consola mezcladora. O sea, con eso... ¿Cómo te llevas con...? Bueno, forman parte de nuestra generación porque tienen nuestras edades, ¿no? Mm. Más de 50. Han sido colegas tuyos, han sido DJs y a partir de ahí crearon cosas como Avicii, como Guetta. ¿Escuchás? ¿David Guetta? No escucho mucho. ¿No? Me quedo en el tiempo. Digo, porque ellos son DJs, sí, ¿no? Y han saltado a la faz creativa. De tanto tener la experiencia, sí, la disciplina, sí, sí, se dan cuenta que en los últimos, y no sé si vamos a coincidir, pero en los últimos 20 años, salvo contadas excepciones, no hay música, ¿no? Ahí... No, bueno, yo es muy duro. Para mí, la música dejó de existir. Uh-huh. Porque, bueno, a ver, por varias razones, no solamente por una cuestión de que me guste o no me guste. En la escuela nos enseñaron música. Sí. ¿Y qué significa música? Es el arte de combinar los sonidos. ¿No es cierto? ¿Qué es una letra? Es una poesía, ¿no es cierto? Es una poesía que cuenta una historia transformada en canción, que si vos la lees sola, sin letra, es una poesía de cualquiera, de un Borges o de quien sea. Bueno, ¿dónde está eso hoy? Entonces vos me decís, es música. Sí, porque hay un sonido. Ahora, yo te hago escuchar un tema. Esto tiene ritmo a tango, porque hay un 2x4 marcado, aunque no sea un tango. Pero el sonido es de tango. La esencia es un tango de fondo. Un ejemplo. O cuántos hay que hacen un tema rock y lo hacen cumbia. Pero es el mismo tema, pero están cambiando un estilo, una versión, algo que ya tiene una esencia, que es justamente, ¿por qué decimos que es cumbia? Por el paso, por lo marcado, por el golpe, bueno. Como decimos lo del tango. Explícame hoy donde el fabricante de guitarra se funde, porque hoy en día, no, ¿para qué? Si no hace falta una guitarra, no hay nadie que toque una guitarra, no hay nadie que haga una melodía, no hay una introducción y no hay un estribillo posterior que vuelve a una introducción marcada, o un sonido, o un solo de guitarra, o de violín, o de viola, o de piano, o lo que sea, para después darle el rematazo final, diríamos, con la introducción, pero con toda la fuerza, con coros, con que puede ser Pink Floyd, que puede ser The Strait, o que es la misma, bueno, música música disco. La anécdota que cuentan The Summer, ¿no? De Police, que claro. Cada vez que respiras no sería un tema inmortal sin esa guitarra, y sin embargo se ninguneó la guitarra hasta que después los oídos atentos escucharon que, claro, si no sería una canción de tantas, ¿no? Exacto. Ahora, y hoy es tum, tum, tum. Nada más, no existe nada con una letra que no sé. O sea, a ver, no me gusta, a los chicos les gusta, está bien, perfecto. Estamos hablando, a ver, yo son mismo, tiempos distintos. Sí, que también está la otra, Rubén, porque también a nosotros nos pasó. Sí, sí. Pero ahí es donde yo quiero marcar la diferencia. Porque a nosotros también nos pasó, porque nuestros viejos escuchaban tango, lo que hacía, decían, eso es música para viejos, vos tenés que escuchar VG's. Y nuestros viejos VG's no lo entendían, ni entendían Joe Cocker, ni entendían a los Beatles, que fueron los revolucionarios de la música. Revolucionarios que hubo antes que los Beatles. Lo que pasa es que los Beatles llegaron a la fama mundial. Seguro. Pero si vamos a la edad, Elvis Presley fue antes que los Beatles. Claro. Y fue el revolucionario número uno del mundo, porque fue el creador del rock, mucho antes que los Beatles, que se hace famoso, pero ¿qué? Ah, después que los Beatles van a Estados Unidos, que llegan a la fama mundial los Beatles, pero si vamos a la esencia, sí, sí, el revolucionario número uno. Bueno, pero son contemporáneos. Estamos hablando de Elvis Presley. Son contemporáneos. Ahora, y una globalización que no está marcada, no estuvo marcada por la tecnología, más que allá que hay un incipiente. Con la creatividad. Con la creatividad. Ahora, siempre estamos hablando lo mismo.
El arte combinado sonido, estamos hablando de una melodía. Entonces, podemos decir que el tango era de los viejos y nosotros escuchábamos esto. Sí, pero existía lo mismo. Había una melodía y había una cosa. Acá se perdió. Claro. O sea, cambiamos los estilos de música, pero el estilo cambiamos. Hoy se perdió esto. ¿Sos de llevar música en el teléfono? No, en el teléfono no. ¿En el auto? Sí, en el auto si no tengo... Yo si no tengo música no existo. Ajá. Y si no tengo un buen equipo de música no existo. Tengo un equipo de música en Santa Rosa, tengo un equipo de música acá y tengo música en el auto. Sí, sin música no. No hay vida sin música, la música tiene que estar. No, la música es tu compañera, la música es tu psicólogo, la música es una compañía, como dije, es terapia, es la terapia, yo le digo a mis amigos, ponete a escuchar música que es el psicólogo más barato que hay. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, aprovechando que está Alejandra escuchando. Si tenés que dedicarle un tema, Alejandra, con todo lo que significa desde el afecto, desde el amor, ¿qué tema? Y bueno, es un tema que lo encontramos juntos y que eso fue lo que nos marcó, que es el tema de Camila, Bésame. Bien. Pero es más nuevo. Bien. Pero hay una letra, hay una música. ¿Lo canta ella? ¿Lo tararea? No sé si lo canta o lo tararea, pero que lo tenemos presente, sí, seguro. Hay muchos, pero ese fue un poco el principal, ¿no? Uh-huh. ¿Sos de regalar música? De encontrar un tema, de decir, lo llamo a Juan, lo llamo a Néstor, sí, lo comparto. Sí, y más, la música me hace recordar a mí. Yo escucho un tema y automáticamente me acuerdo de fulano. Por ejemplo, un ejemplo, te escucho Quemando Caucho de un tema disco que se llama Quemando Caucho, que arranca con una moto, ¿te acordás? Sí. Una moto que sale Quemando Caucho. Yo escucho ese tema y me imagino Guiné y Pablo Abad enloquecido. Pablo Abad, porque Pablo Abad era fanático de ese tema. Yo te escucho un tema de Creed y te digo, el Pepe Ponce. Te escucho más adelante, 86, escucho Falco con... Amadeus. ¿Sale ahora? Amadeus. Rock Amadeus, Walter Esparza. Sí, sigamos porque está. Te escucho, qué sé yo, te escucho Kill and the Game y bueno, me acuerdo también de Pablo Abad, de Criser y de Danny Mason. Escucho, el tema Pasión de Flers, que fue el tema del 82 que duró, ese sí que fue el tema más largo que hubo, ese fue el que justamente presentación y arrancábamos con ese tema. Y eso es Guiné de principio a fin, o sea, marcó, ahí entra recuerdos de todo tipo. Claro. Pero yo con un tema me transporto. Por eso digo, es mi terapia, la música, es mi psicólogo. Claro que sí. Es mi spa. Uh-huh. Estamos llegando al final de la entrevista porque viste que vos me decías, no, pero no tengo que hablar, ya llevamos más de media hora hablando de todo lo que implica la música, lo social, los encuentros. Desmitificame esa categoría que tenían los disjockeys en los 80 que decía brasileros. ¿Qué eran brasileros? ¿Te acordás que había bolicheros, sí, internacionales, nacionales, rock nacional y brasileros? ¿Qué eran brasileros? Brasileros era lo que nosotros usábamos porque era una música acá en la Argentina que vino después, muchos años después, entró en la música centroamericana, que era un poco lo que hablábamos. Entraba mucha música de Estados Unidos o de Inglaterra, o sea, éramos música disco o clásicos, que como decíamos, Pink Floyd, The Police, Supertramp, Dire Straits, Tina Turner en Estados Unidos, que si bien hizo mucha carrera en Europa y demás. Y esa música era, la música disco golpeaba, era linda, poníamos clásicos como en esa época, pero era como que faltaba una alegría. A ver, ¿cuál era la alegría de un cumpleaños de 15? Yo también me dediqué a pasar música en los cumpleaños y sí, en los casamientos y demás. O sea, perfecto, entrábamos con eso. Pero después la gente quería, el alegría. Joven, quería alegría. La única música que entraba era la música brasilera. No había otra cosa. Y si no tenías que ir a una cumbia, a un paso doble, una tarantela, que en el boliche no se ponía. Pero te voy a explicar por qué no se ponía. Por dos razones no se ponía. Una, porque en esa época todavía funcionaban mucho los bailes.
Claro. Entonces, si a vos te gustaba esa música, vos ibas al baile. Al boliche ibas porque estabas cansado o querías escuchar otra música. Entonces no queríamos mezclar ni lo del boliche, que me gustaban las dos cosas, ¿eh? O sea, no estamos hablando. Pero no queríamos mezclar la música del baile dentro del boliche, como luego en el baile no mezclaban ni ponían discos, porque había una orquesta y escuchaban cumbia, tarantelé, paso doble, toda la vez. Sí, sí. Como vos habrás conocido Creepy en Bahía Blanca, o habrás conocido, bueno, todos esos bailes. Hablamos, sí, 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 hablamos. Bueno, que en esa época, y estaba Relieve, o antes Kama Sutra. Bueno, sí, si vos tenías ganas de escuchar música disco, ibas a Kama Sutra o Relieve, que todavía existe Relieve. Sí. Si no, ibas a los bailes. Claro. Y acá era lo mismo. O ibas al baile de Villa Mitre o ibas a Guiné. Entonces era. Y la alegría era la música brasileña. Bien, bien. No había otra. Te habrás encontrado con la historia de gente que ha hecho viajes después de los 90, fundamentalmente a Brasil, y traía los. Claro. Ya había alguien que había pensado, esto es para los argentinos. Claro, claro, porque era una música. Era claro. Otra música, era otra música. Y la mezclábamos un poquito, los muy fanáticos, pero era tan muy difícil de conseguir, que toda la vida fue muy difícil conseguir, pero rajuneando, se podía conseguir algún disco, que algunos quedaron, yo algunos tengo todavía, la música country. Entonces claro. Mezclábamos un poco el country con la música brasileña. Y ya cambiaba el clima, claro. Entonces esa era la diversión, diríamos. Esta. Diversión de un cumpleaños o si había, qué sé yo, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo. Entonces sí, uno sí, decía, sí, bueno, sí. A ver, empezamos como siempre boliche, pero terminemos la noche con joda, le decíamos. Sí, no sí. Con... ni con cumbia, ni pachanga, eso vino el nombre después, no existía eso, ni pachanga, sí, sí. Ni cumbia, ni bailanta, ni nada. Decíamos, terminemos con joda. Bien, y ahí va la música brasileña. Y ahí va la música brasileña. Brasil, y arrancamos con eso, que era un clásico, y después, bueno, seguíamos, ¿no? Esa era la música brasileña. Claro que sí. Bueno, Néstor, gracias por la visita. No, hemos tratado de recorrer, más allá de la historia de los boliches, digo, el buen momento que siempre ha tenido... el encuentro, ¿no? Fundamentalmente el encuentro. Yo lo que quiero rescatar es, sí. Para terminar con el tema del boliche, yo creo que no solamente fue el boliche de la música que fue muy importante, porque fue un boom de un estilo de música que revolucionó el mundo y que todavía hoy está en Europa, vos vas, hay discos de vinilo y hay boliches, cosa que en Argentina no, en Estados Unidos prácticamente no quedó, se terminó, fue una etapa cumplida. El boliche creo que representó muchas cosas. El boliche es, como vos me dijiste, la red social. Hoy vos sos amigo de un tipo en Bariloche porque lo encontraste, porque te pusiste a charlar en el Face. Pero nosotros antes también teníamos un amigo en Bariloche, sin Face. ¿Sabés por qué? Porque el boliche era eso, era la comunicación. ¿Quién no fue a bailar a Chuele? Y en Chuele te hacías conocido. ¿Quién no iba a bailar a Médanos, a Bahía, a Algarrobo? Los de Algarrobo, los de Bahía, los de Chuele, los de Beltrán, los de Roca, los de Regina venían para acá. Nosotros íbamos a Cabulún, a Regina. Entonces teníamos amigos, con número de teléfono fijo, con una libreta con papel que había que anotar en la lapicera y que no se pierda, pero los números estaban y decía, yo conozco a este tipo porque lo conocí en el boliche, y ahí podías tener conocidos o hacerte de amigos. Claro. Creo que fue muy importante eso y que hoy, no sé si es tan importante o es lo mismo, diferente, no sé. Yo digo a los chicos, nosotros lo vivimos el persona a persona, no estamos acostumbrados a virtual. Sí, 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 sí. Yo si tengo que hablar con vos te llamo por teléfono, sí, eso sí. De ponerte a escribir, no, te escribo, hola, ¿estás? O voy a las 5, más de eso sí, ya sí, no, sí, sí. No, ya nuestra está. Nuestra honestidad pasa por allí, hablar. Por el cara a cara. Sí, exacto. Sí, coincido totalmente. Que también sirve para el día de mañana, porque cuando vos vas a buscar un laburo, por ahí muchos chicos les digo, con lo virtual está genial, pero vos tenés que ir y no, me da vergüenza. Ah, nosotros teníamos que tener la cara y ir a golpear la puerta, porque si no golpeábamos la puerta, o para divertirnos, o para conseguir algo, o para pedir un teléfono, o para comprar un disco, o para lo que sea, teníamos que ir a animarnos, golpear la puerta, viajar, ir a comprar a Bahía, volver. Entonces después para ir a estudiar era más fácil, para manejarnos en la vida más fácil, para ir a buscar un trabajo más fácil. Es parte de la experiencia de la vida, coincido con eso. Es la universidad de la calle. Exacto. Es la universidad de la calle que decimos nosotros que tenemos, que es una de las cosas importantes. Néstor, gracias por la visita. No, gracias Rubén, gracias. Bueno, nos hubiéramos quedado muchísimo más tiempo. Nos faltó, vamos a decirlo con las letras y las chicas me van a permitir, que lo diga extemporáneamente, ¿no? Que es cómo levantar.
¿no? Cómo levantar era dificilísimo, pero se aprendía ahí en la escuela de la vida. Y cómo ser también caballero, porque en definitiva no perdíamos las formas, ¿no? Linda charla con Néstor, porque en un momento en donde está complicado el tema de encontrarnos, el tema de generar esto que se dice muy fácil, ¿no? Todos hablamos de la empatía, ¿no? Bueno, la empatía es esto, ni más ni menos que vincularnos desde aquel lugar donde siempre debimos estar, ¿no? Que es priorizar el cara a cara, el priorizar en esa circunstancia tan especial del afecto, la cercanía, la proximidad. Digo, eso es lo que extrañamos. Después la forma, y la forma seguramente en este tiempo que nos habrá acompañado quizá algunos años más, hasta que realmente la pandemia la superemos, la vamos a encontrar. No sé si hace falta un boliche, pero que hace falta un encuentro liberador. Yo vengo contando esta anécdota ya en repetidas oportunidades, ¿no? Nuestro amigo Jorge Pablo, en la Adela, en una competencia, hace un cambio de estos que hablaba Néstor, ¿no? Cambio de música, ¿no? Y fue inevitable que todos comenzáramos a movernos, ¿no? Había distancia, había otra actividad, pero el chip está acá, ¿no? Y no es el chip solamente de liberar, es toda nuestra historia. Y la música forma parte de esa historia. Hasta el jueves que viene.